A Diario Salir, Anoche Tuve Un Sueño, un programa que hacemos Julie Hegueras y Fernando J. Aguas. Empezamos una nueva aventura radiofónica plena de formación, información y entretenimiento. Una aventura que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve Un Sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y como siempre decimos y nos gusta comentar aquí, bueno, pues queremos uh -huh. que nuestros y nuestras oyentes se lo pasen bomba, ¿eh? disfrutando tanto como nosotros disfrutamos haciendo este programa. Eh, pues uh, sí, Julia. Pero los verdaderos protagonistas, como siempre decimos, son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Dinos, por favor, quiénes nos van a acompañar hoy. ¿Hoy? No, mejor, dinos de qué vamos a hablar y luego quiénes nos acompañan. <laughs> es que estoy un poquito espeso. Ay, hoy, nos va, hoy vamos a hablar de, transform, de transformar empresas apostando por la RSC, por la responsabilidad social corporativa, la formación, la mentoría constante y la diversidad. Y bueno, y de la conocida Isla Bonita, Puerto Rico. Eh, y para hablar de ello, ahora sí, por favor, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues nos van a acompañar Julia Salsas, periodista, tocaya además, ¿eh? y creadora de, los, de Las Consentidas y de Women. Y también vamos a hablar con Davelin Tardi, gerente de comunicaciones de Discover, Discover Puerto Rico. Vamos, pues, Descubre Puerto Rico. Pues sí, sí, pero se llama Discover Puerto Rico. Así que si te parece, empezamos. Pues empezamos, queridos y queridas oyentes. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño que se emite en streaming. Eh, se emite por streaming en www.clerradio.tv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 40 de la TDT Madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT Canaria para todo el archipiélago. Vuelves a las andadas, te has comido una W. Ya. Eh? Bueno, no pasa nada. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna Valencia, Clic Radio TV de Tordesillas, Radio Madrid Sierra y Radio Matorral Serrana de Montejo de la Sierra. Tierra de Madrid, Rayo Valle del Tietar de Ávila, Onda Avilés de Asturias y Radio El Campello de Alicante. Pues a todos nuestros y nuestras oyentes, televidentes y tuicheros y tuicheras, un cordial saludo desde Madrid. Pues alío, que tenemos ya en el estudio a nuestra primera invitada. Pues empezamos, Julia, nos presentas a la primera invitada que decíamos. Pues claro, con mucho gusto, Fernando. Hoy contamos con una mujer muy especial, ¿eh? Mucho. Ella es intuitiva, es ingeniosa, es emprendedora, es una mujer con valores y una mujer valorada, ¿eh? Vamos a decir también que empoderada. ¿Eh, ¿Quieres saber algo más? Anda, que si te digo ahora que no, la líamos. Claro que quiero, sigue, sigue que ya sabes que la curiosidad se apodera de mí y no puedo pensar en otra cosa una vez que me eres pones un, ya eres un, alerta. Es un cotillo total. ¿eh? Pues, eh, pues Julia, Julia es además una profesional que utiliza variedad de medios para transformar las empresas a través de sus equipos. Ella está siempre en constante desafío porque le encanta experimentar, aprender y claro, y eso te lleva pues a crecer. Uh -huh cree que la coherencia tiene un precio y para ella es un valor indispensable dentro de las empresas que quieren apostar por la responsabilidad social corporativa. La formación la mentoría constante y la diversidad como valor. ¿Qué te parece? Eh, muy bien, todo esto está muy bien, pero aún, aún no has compartido ni con los oyentes, ni con los televidentes, ni conmigo mismo el nombre. Así que eh, bueno, todo le parece un poco misterioso. Bueno, lo he dicho al principio. Ella es ella mía, sí, se pero llama se, Julia. Se nos ha olvidado ya. <laughs> Julia y tiene un apellido que le va como, como anilla al dedo. Salsas, porque ella siempre está en todas las salsas. Eso sí, salsas con valores, ¿eh? Así que, bueno. Eh... Julia, ya veo que lo uno abunda. Eh, dos Julias, Julia, Julia. Eh, compañera, déjame que siga yo porque quiero compartir con los oyentes y televidentes que Julia Salas es, además de llamarse igual que. <coughs> ay, quería hablar yo, pero no voy a poder. Pues al igual <coughs> que llamarse como yo, ¿eh? ¿puedes seguir o no? Sí, sí puedo seguir. Eh, además de llamarse como mi compañera de micrófono, que es también periodista como nosotros, eh, a nuestra invitada le gusta escribir sobre todo aquello que le mueve, le interesa y le emociona. Y sobre todo, le gusta comunicar todo aquello, todas esas noticias, todas esas iniciativas que pueden mejorar el mundo. Pues sí, y soñando y soñando y soñando, Fernando Julia Salsas creó las consentidas. Ella nos va a explicar exactamente qué es ese programa. Julia. Buenos eh, días. Eh, bienvenida a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Cuéntanos sí. qué es ser potenciadora de personas y transformadora organizacional y cómo se hace eso. Bueno, un placer estar aquí con los dos, eh, de entrada, porque hacía muchísimo tiempo que no, que no iba a la radio y, y os lo comentaba antes, ¿no? Eh, para mí es un medio que mira, también es transformador. Eh, yo soy periodista, eh, ya lo habéis comentado, pero es verdad que yo hace pues, ya unos añitos que me caí del, del caballo del periodismo, tal y como lo tenemos entendido. ¿no? Para mí, eh, los medios de comunicación, como en vuestro caso, tienen que ser ese catalizador y ese, y ese motor de cambio, eh, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, y entonces yo entendí que, que, que no que yo no podía aportar desde allí, sino que tenía que, que hacerlo de, de una manera que me salía más de, de, de dentro de mí que no de la de lo que me habían enseñado en la facultad. ¿no? Eh, yo estuve muchos años en, 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 en gabinetes de prensa o en agencias o incluso en, en cliente, pero eh, con el tiempo me di cuenta que tenía que ser yo. La que provocara que aquello que quería que pasara pasara no no esperar a que las cosas que yo quería que pasaran pasaran sino provocarlas yo misma, con lo cual eh, para que eso sucediera pues tuve que dejar una empresa en la que estaba eh, con una remuneración a final de mes <laughs> garantizada con la tranquilidad y una estructura eh, pues supongo que la que todos los padres esperan que consigan sus hijos no. De hecho, yo cuando dejé mi última, eh, o sea, el trabajo, este, digamos, estable, eh, pues mis padres se asustaron un poco, ¿no? Pero bueno, luego se dieron cuenta que eh, a lo que me iba a dedicar al final se había convertido, o, o se ha convertido finalmente en lo que es mi propósito de vida, ¿no? Ahora se habla muchísimo de esto del propósito, sobre todo para las empresas, y luego hablamos de esto, si quieres, en el tema de, de la transformación empresarial, pero yo descubrí eh, yéndome a, a hacer el máster de, de responsabilidad social corporativa aquí en Madrid, eh, que había encontrado el por qué yo estaba en el mundo. ¿no? O sea, hay, hay gente que eh, todavía no entiende lo del propósito de las compañías. Imaginaros cuando les digo, ¿pero cuál es tu propósito de vida? ¿No? Ah, ¿cómo? Pero yo puedo tener un propósito de vida. Hombre, por favor, no puedes, debes, debes. O sea,. Eh, la gente no está de paso, ¿no? Debemos dejar un impacto positivo en el mundo y, y un legado que, que, que nos haga irnos. ¿Cómo has dicho antes? <laughs> que decían antes las abuelas. Ah, llévame ah, pronto. Llévame bueno, pues pronto. Ay, se... Jesús, ay, Jesús ay Jesús, llévame pronto. Pues a mí no te me lleves pronto, pero pero sí quiero creer que eh, yo tengo un hijo de 11 años y es una frase muy manida, ¿no? Pero espero dejarle un mundo mejor del que tenemos actualmente. Eso queremos todos, pero. Que no creo que sea difícil. <laughs> bueno, no, no, pero... no es difícil, nos lo ponen difícil. Eso te iba a decir. Que, Nosotros que, somos que sí. muy optimistas, muy, muy positivos, pero no siempre lo ponen fácil. Y por cierto, eh, el mundo es de los valientes. Sin duda. Desde luego. Y Mira, la valentía tiene premio siempre. Cuando, ¿eh? cuando la primera vez que yo recibí la revista de Julia, anoche de tuve un sueño, eh, no lo pude evitar. La leí así un poquito por encima. Y ya simplemente el, el, el papel, le dije, yo tengo que hablar con esta mujer. No sé cómo llegaré a ella, pero lo voy a conseguir. Porque la vida es de los valientes y si no lo intentas, no lo consigues. Y yo siempre digo, vamos a eliminar el verbo intentar de nuestro vocabulario. Nosotros no intentamos, ¿no? nosotras hacemos. Claro. claro. Entonces, eh, bueno, encontré el nombre de alguien de la redacción, escribí y dije, mm, me he enamorado. Y quiero conoceros porque esta revista es una maravilla. Y, y, el, eh, bueno, y el nombre y el apellido ya es la bomba, ¿no? Uh -huh. Optimistas comprometidos. Digo, esta soy yo. yo. Yo tengo que hablar con esta mujer. Y, y Julia me llamó. Y también sí nos conocimos en, en, Barcelona. en Barcelona, hace muchos años. Y, y ya está, una conexión hubo allí. ¿Vivíais las dos en Barcelona o no, es que no, coincidiste, no coincidió que estabais allí? No, ella, coincidió... me, ella me buscó y yo fui a Barcelona y la encontré. Ah, ¿Sí? Muy bien. <laughs> sí, Que fue sí. muy bonito, la verdad. Y te voy a decir una cosa, la vida es de los valientes y la vida es de los que sabe aprovechar las oportunidades que le da la vida. ¿no? Uh -huh. eh, poco después de conocer, de conocer a Julia... Eh, a, a mí la vida me dio una super oportunidad, que sé, que fue que no se me llevara pronto. ¿eh? Sí, porque puedo decirlo. Sí, claro. Tuviste un derrame cerebral. Tuve un derrame cerebral hace 10 años. Y, y te puedes creer que esta señora de aquí, sentadita a tu lado con la que compartes micrófono, eh, tuvo un pálpito, porque cuando yo volví a la vida, el día que tuve el derrame, a la hora tenía un WhatsApp de Julia diciéndome, Julia, ¿estás bien? Claro, no, no estuve unos días sin contestarle, pero estoy bien, ya lo ves, estoy bien, estoy fantásticamente bien. Eh, estoy muy agradecida porque la verdad de, de poder no estar, a estar aquí hoy compartiendo con vosotros, pues para mí cada día es realmente, también es frase humanidad, eh, pero es un regalo. Y entonces es a partir de ahí que yo de verdad eh, decido mmm, emprender, aprender y desaprender sobre todo. Eh, Desaprender todo lo malo. Bueno, incluso cosas buenas malentendidas. Mm -hmm. mm. Bueno, la verdad es que yo recuerdo cuando cuando como nos conocimos, como comimos en aquel era un japonés, japonés. ¿verdad? Sí. O sea, hace muchos años. O sea, y qué modernas y, somos. Muy modernas, <laughs> pero por lo menos 12 años, porque tú tuviste sí. el ictus eh, hace diez. Bueno, sí. el, el no fue un ictus, fue un no, fue una un, 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 una neurisma, una que, es que soy, muy como... vulgar, soy muy vulgario. Sí, Era un verano bueno. en el cerebro que, que, que explotó. <laughs> sin y más, y ¿eh? fíjate si ya si hace tiempo que, que, que nos conocemos. ¿no? Uh -huh. Y cuando hablaba Julia, me, me gusta eso cuando dice que todas las personas tenemos que, que saber cuál es nuestro propósito en la vida, porque es muy importante. Porque el día que sabes y, y cuál es tu propósito, por qué estás aquí. Todo cambia. Ya nada lo vuelves a ver de la manera que la veías. ¿verdad? Y cuando tu vida como la mía eh, no es que no tenga un propósito, sino que es un despropósito. Pues nada, entonces te vamos a dar dos bofetadas para que encuentres el propósito. Puedes, dos, bo dos bofetadas así. ¿eh? Ah, ¿Puedes, bueno. desa desa ¿Cómo? Puedes desaprender ese despropósito. ¿Tú bien, te acuerdas Julia, de aquello de la bruja avería que decía desaprender lo desenseñado o algo así? Ojo, eso es un doble des, entonces sí. no es nada. No, no, por eso es que decía: <laughs> eh, os vamos a enseñar a desaprender lo desenseñado. Pues no sé, yo lo que quiero es que, que Julia nos enseñe y nos diga. ¿Qué son las bueno, consentidas? Tiene... ¿Cómo empezaron, cómo empezaron las consentidas? ¿Cómo están las consentidas después de, uh. de, de, este, de esta pandemia que sufrimos? Que parece que está muy lejos, pero tampoco. Está Yo no tan sé si lejos, os ha pasado ¿no? a vosotros. A mí es que el tiempo y el espacio, pues pandemia como que se me ha revuelto sí. todo un poco, ¿no? Eh, dices dos años, hace dos años y dices, ay no, hace dos no. Pues igual ya hace cuatro, porque nos ha... Hace ya tres de que, de que empezara ya la que pandemia. Empezó, ¿eh? Hace tres, tres años, pero es como si hubiese pasado mucho más. No sé vosotros, sí. pero la percepción del tiempo ha cambiado para mí. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Es como si hubiese habido una ruptura. Uh -huh. es, es un poco, un poco así. Pero cuéntanos, cuéntanos con las consentidas, cómo, 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 cómo nace eh, ese proyecto. Eh, Ay, Julia, qué bonito, qué bonito fue ese inicio. Pues mira, eh, fue bastante sencillo en realidad. ¿eh? O sea, yo, cuando estudié el máster en el IE de, de, de responsabilidad corporativa, os juro que yo lo hacía aquí en Madrid, pero regresaba cada día a Barcelona, ¿no? O sea, cada viernes. Y, y en el avión, cuando volvía de las nueve horas de clase, yo a mí misma me decía, o eres muy tonta o eres muy lista. Pero todo lo que te han contado hoy es que es de sentido común. Porque al final la RSC Sostenibilidad, ESG, porque ya sabéis que estos acrónimos van mutando ¿eh? en función de quién, de quién lo dice, eh, pues es que es aplicar el sentido común al día a día a las empresas, pero en todos los aspectos, en el financiero, económico, en el social, en el medioambiental. Y Entonces eh, lo tuve claro, dije, ya está, mi consultoría se va a llamar con sentido común, que además a nivel acrónimo me encajaba mucho con compromiso social corporativo yo jamás hablo de responsabilidad social corporativa sino de compromiso porque al final una responsabilidad lleva implícita una obligatoriedad no en cambio un compromiso como Julia bien sabe eh, es algo que haces por voluntad no uh -huh. tú te comprometes cuando te dan el anillo en teoría lo haces de manera voluntaria no eh, eso dicen sí excepto como comentabais en el programa anterior eh, con Miguel Ángel de amnistía sí, lo, tuvi lo tuvimos la semana pasada, la semana pasada eh, sobre los derechos humanos no bueno pues desgraciadamente eh, en materia de derechos humanos nos queda tantísimo tantísimo pero eh, yo que siempre he querido abarcarlo todo porque creo sabes el, el mito de la superwoman y todos estos que también tenemos que desaprender eh, pues yo me creía capaz de todo no y decía yo la RSC la voy a hacer Toda yo. ¿eh? Voy a ir a una empresa y le digo, yo, no te preocupes, que te la hago toda. La ambiental, la económica, la social. Eh, entonces me di cuenta de que no, de que yo sola... Mm, o sea, yo valgo para muchas cosas, pero no valgo para todo, ¿no? Pues como todo el mundo. Todo el mundo vale para unas cosas, pero para otras no. Entonces, eh, cuando me di cuenta de esto, cuando tuve el derrame y cuando volví a la vida... Y fue cuando decidí, voy a empezar a hacer que las cosas que yo quiero que pasen, pasen. Fue cuando me cogí un local al lado de mi casa, que era un bar abandonado horroroso, que lo reformé y me quedó un lugar precioso con una energía maravillosa. Julia estuvo y lo puede confirmar. Eh, pues estaba allí y dije, la parte de abajo la voy a hacer coworking y la de arriba, que era una aula diáfana, la voy a destinar a dar formación en materia de responsabilidad corporativa. Bueno, di muchas formaciones, ciertamente, pero aquel espacio, aquella aula diáfana se convirtió en el lugar en el que sucedían cosas para optimistas comprometidos, para gente con sentido, para gente que quería eh, empezar a, a darle sentido a su propia vida o a sus negocios, entonces el lugar se llamaba Espacio con Sentido. ¿Vale? De consentido común, pues derivación natural, espacio consentido. Y entonces pasa una cosa muy curiosa, que es que si yo abro en septiembre del 2014, pues entre septiembre y noviembre pasaban a título individual gente a tomarse un cafetito. Hola Julia, que es que mmm, me quiero reinventar, es que no sé qué hacer con mi trayectoria profesional, es que me quiero divorciar. Yo había ido al psicólogo años antes porque no me encontraba en el mundo, ¿no? Y, y ese hombre me acabó ofreciendo trabajo. Y años después me pasó esto, ¿no? Que empezaba a entrar gente a pedirme consejos y yo les decía, oye, yo estoy encantada de escucharos. Bueno, ya ves que hablo más de lo que escucho. Pero yo no soy consultora en pero, ese sentido. No, pero ¿no? yo no soy eh, ni coach ni psicóloga. Entonces, yo encantada de escucharos. Eh, pero lo, los consejos que os dé con pinzas, porque mm. yo os daré en base a mi propia experiencia, pero igual no sirven. Muy bien, dicho esto. Eh, sí, es de poco hablar, ¿eh? Muy poco. Bueno, es que se nota que es periodista, ¿no? <laughs> ¿Le pasa a lo que a nosotros cuando nos ponemos? No, ¿sabes lo que me pasa? Que como yo sí tengo un propósito claro, pues me encanta compartirlo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, no, oye, que, no, que lo digo porque como tú habías dicho que eres de poco hablar en plan de broma, pues digo, sí, es de poco hablar. Oye, sí, vamos sí, a ir no, a... No, 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 pero bueno que te, te está contando sí. cómo, sal, cómo, cómo aparece esta claro, idea. Entonces, claro, entonces... Eh, cuando pasa toda esta gente, en dos meses, que son unas 100 personas, el indicador que me alarma más no son las 100, es que de las 170 eran mujeres. Y ahí digo yo, a ver, Jules, si tú eres mujer, estás en esto de la responsabilidad corporativa, y aquí hay una llamada clara, una necesidad social evidente de que las mujeres necesitan ser escuchadas, necesitan compartir sus historias de vida, necesitan un, un punto de encuentro en el que... Tener ese propósito común, si quieres. Total, que dije, Ay, pues mira, ¿qué tal si hago un programa de empoderamiento femenino? Ahora está muy de moda también, pero hace ocho años, cuando empecé, pues no tanto, ¿no? O nueve ya va a ser. ¿eh? Y entonces, efectivamente, hicimos la presentación de un programa con una coach certificada. ¿eh? Y había ahí en la sala 40 mujeres, con ganas, con ilusión, eh, con la necesidad, insisto. Pero fue un fracaso absoluto. Sí. ¿Cuál fue la razón? Facilísimo. En la agenda de la mujer del siglo XXI, bloquearse seis, siete viernes consecutivos no encaja. Pero como yo vi las ganas, la ilusión, e insisto, la necesidad, por, en la cara de estas mujeres, ¿no? de tener ese punto de encuentro, dije, bueno, pues eh, pivota sobre esta idea de manera que encaje por agenda. Y entonces dije, pues voy a plantear una comida al mes, porque poco, pero comemos, en el que el plato fuerte de la comida sea la historia de vida de una mujer que a mí. Por lo que fuera, en algún momento de mi vida, pues me había trasladado un mensaje, me había animado, a, me había inspirado, a. y así invitando a Carlota P y a Gemma Cernuda un 14 de diciembre del 2014 arrancaron las consentidas. Y las consentidas efectivamente también responde a la derivación natural del nombre de consentido común, pero ahí el doble juego. ¿eh? A mí me encanta mimar a la gente. De hecho, creo que nos mimamos muy poco los humanos. Por no hablar de lo poco que nos decimos te quiero, por, por no hablar de lo mal que nos abrazamos. Luego te voy a abrazar, ya vas a ver que me abrazas al revés. Luego te lo explico. Vale. Entonces, eh, pues nada, eh, arrancamos esa primera comida con dos mujeres muy potentes, una del mundo de la empresa y otra del mundo de la consultoría. Y en seis años, pues abrimos en seis ciudades un evento al mes en cada una de las seis ciudades. Pero mi intención no era llevar a grandes CEOs o lo que tenemos entendido como mujer de éxito del siglo XXI. Yo quería llevar una representación de lo que mujeres en España hay en todos los sectores. Eh, Julia Higueras, evidentemente, fue oh, eh, consentida inspiracional en Madrid y en Barcelona. De hecho, solo a ti y a otra mujer os he llevado de bolos. <laughs> Porque yo quiero potenciar el talento femenino en cada una de las ciudades. En Donosti llevaba a, pues, una Elena Zac, por ejemplo, en Madrid, pues Julia, en, en Valencia, pues llevaba mujeres valencianas, en Mallorca, mujeres mallorquinas, en Zaragoza, lo propio. Y de repente éramos 7.000 mujeres, una comunidad de 7.000 mujeres que nos reuníamos una vez al mes en seis ciudades para regalarnos dos horas de compartir la historia de vida de una mujer. Y yo siempre digo, toda mujer tiene una historia que merece ser compartida toda me da igual sabes sabes que en este programa eh, nos interesa mucho el mundo de la mujer eh, las apoyamos en todo lo que podemos y eh, hay veces que me pasa conmigo que soy hombre no eh, antes hasta hasta que empezó la pandemia yo era el responsable de la Asociación de Mujeres Empresarias de Chihuahua aquí en España, para España y el resto de Europa y lo tuvimos que dejar por la pandemia, lo vamos a retomar ahora, ¿no? Pero a mí la pregunta que me hacía muchas veces la gente era y cómo un hombre es el responsable, el representante de la Asociación de Mujeres Empresarias de Chihuahua en España, digo, porque son mujeres, no son idiotas. O sea, son integradoras. El hecho de que se puedan formar asociaciones de mujeres no quiere decir que no quieran saber nada o que no queráis saber nada de los hombres, ¿no? Y eso todavía llama nada mucho la ver. atención. No tiene nada que ver con el no querer incluiros. De hecho, yo tenía mi propia cuota en las consentidas, yo traía una vez al año a un hombre. Uh -huh. eh, te diré que he hecho una reflexión post pandemia y creo que eso fue. Eh, estuvo mal planteado. O sea, eh, el no incluir a los hombres eh, como. no como eh, los inspiracionales, sino que pudieran venir a las comidas, eh, creo que mm, estuvo desacertado. O sea, sí que es cierto que necesitamos espacios para nosotras, eh, pero creo que haciendo esta discriminación positiva hacia la mujer, digamos, eh, pues estábamos cometiendo el mismo error que muchos encuentros que solo son para hombres, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a cómo hemos vuelto después de la pandemia, pues claro, yo evidentemente tuve que dejar en stand-by las, las consentidas porque encuentros presenciales de 30-40 mujeres <laughs> eso era imposible. Y yo jamás quise, quise proponerlo online porque tenía la sensación de que había una borrachera de temas eh, tecnológicos que, que, que estábamos hartas de las pantallas y luego que yo te digo, soy muy de mi mar de tocar, de, yo soy muy presencialista. A mí el contacto visual en directo me. me es, fundamental. Es, es una de las. Oye, yo premisas. soy, yo soy eh, con el tiempo, eh, siempre digo en plan de broma, que soy estricta gobernanta. Nos, que, <laughs> nos quedan cinco minutillos, cinco Julia. enseña? O bueno, pues va, va. Llevamos, no, Os va a parecer mentira, pero llevamos 24 minutos y medio. ¿Ves? Es que sí que hablo un montón. ¿eh? No, pero es que se, no, pasa, no, se no. pasa volando. Eh, eh, hablamos, hablamos todos. Yo quería, eh, para, para centrar un poco el, el foco, que me contaras... Que, que, que si van a ser las empresas capaces de liderar el cambio que necesitamos, ¿qué cosas cambiarías tú en las empresas y cómo empoderarías a las personas eh, dentro de las empresas para que además cambien a las empresas y, y de esta manera también mejoren el mundo? ¿no? Mira... Eh... Eh, Tú sabes que desde hace ocho años, eh, con, con Quiero, que es una consultora, la consultora que hace, eh, organizamos eh, el Sustainable Brands, que es ese congreso en el que eh, invitamos a marcas a, a conversar sobre esto, no cómo transformar las empresas, cómo transformar las instituciones, las organizaciones. Y, y llevamos ya siete, en 2017, o sea, hace seis años ya hablamos. De, del propósito de las marcas. ¿no? Eh, es decir, esta, esta palabra que ahora está tan de moda y que parece que todas las empresas, eh, digo empresas y me refiero a todo, ¿eh? organismos, instituciones públicas, eh, deben tener un propósito. ¿no? Yo creo que ahora ya estamos, eh, el propósito es, es algo que ya no, no debería ni, ni cuestionarse, o sea, lo tienes que tener. Tenemos que pasar al impacto. O sea, eh, el tema de este año de Sustainable Brands, precisamente que, que se celebró el 23 y 24 de octubre aquí en Madrid, eh, es cómo pasamos de, de ese propósito a tener un impacto. Evidentemente, hay que tratar de que el impacto sea positivo. ¿no? Mm. porque eh, lo negativo no nos sí, interesa. ¿Y cómo es? se hace esa transición, crees tú? ¿Cómo se hace esa transición? Esa es una grandísima pregunta y de eso justamente es, es de lo que vamos a hablar en el Congreso. ¿no? Pero eh, yo creo que. Es que está en nuestras manos, pero no en las manos de los que gobiernan las empresas o los países, ¿no? sino en la de cada uno de nosotros. Con, o sea, los, los seres humanos son los que podemos generar ese cambio. Tenemos que estar todos alineados, eso es cierto, y, y tenemos que tener claro un objetivo común, porque al final, eh, ahora también se habla mucho del bien común, ¿no? Si es que nos interesa a todos, porque eh, este planeta. El que tenemos es limitado, ya le hemos hecho muchísimo daño. Revertir el, el daño hecho es posible, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es dejar de impactar en negativo. Y es verdad que el, que el, 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 el mercado eh, está, yo creo que con ganas y sobre todo con una necesidad. Entonces, o, o ponemos sentido común y entendemos... Que más allá de las políticas de SG eh, de sostenibilidad o de RSC, llamémosle como queráis, eh, lo que tenemos que empezar es a impactar en positivo, a generar esos cambios desde dentro de las empresas y que parta de cada una de las personas que forman esas empresas, porque claro, hablamos de empresas como. como entes, pero ¿quién son forma personas, las empresas? Claro. son personas. Dices de ti que eres periodista. Entrecomillado para escribir lo que me mueve, interesa, emociona y comunicar aquello que pueda mejorar el mundo. Emprendedora para provocar que las cosas sucedan. Potenciadora de personas y transformadora organizacional. Madre incondicional y mujer. Cada vez más gracias a las consentidas y woman. Eh, ¿Qué es woman? Vale. Human en realidad se pronuncia así porque... como sí, es, es con una H intercalada. Es con una H intercalada porque hay el hu... O sea, tú puedes leer who, puedes leer men y puedes leer woman, ¿vale? Con uh -huh. lo cual ahí estamos todos, hombres y mujeres. Y ese es, para que lo entendamos, es las consentidas escalado al mundo de la empresa. Y como hombres y mujeres, la diversidad es un valor que tenemos que aprovechar dentro de las empresas. O sea, eh, se habla ahora de liderazgo eh, femenino. ¿Por qué no trascendemos de eso y hablamos de liderazgo humanístico o humano? Es decir, ¿por qué no los humanos, sea cual sea el género, nos ponemos al servicio de esta empresa para la que trabajamos, de esa sociedad en la que vivimos? La mujer es una ventaja competitiva para las empresas, lo tengo clarísimo, y una oportunidad evidentísima para, la, para las sociedades. Pero es que el hombre también. ¿no? Yo lo de excluir, no. no, no. Que no mola, porque, no mola. Porque, porque excluir eh, significa eh, eh, excluir al 50% es partir por la mitad. Nos ¿no? queda, nos queda medio, medio minuto. Yo solo quería decir que el mundo es vuestro, el, de, el mundo es de las mujeres. Eh, se habla del techo de cristal, pero nos estáis pasando por la derecha, que se suele decir. Eh, las mujeres ahora movéis el mundo. Eh, hablábamos el otro día con Emilia Zaballos una abogada muy conocida, que decía que la judicatura, el 70% son mujeres. Yo creo que estáis ganando el, el, la posición. Con el pero, de nuestra frente, pero ¿eh? porque además os lo merecéis. Y dicho esto, Julia, mmm, medio minuto. Pues nada, yo solo quiero que Julia me cuente el sueño de Julia. Ostras, Julia, es que tengo tantos que medio minuto no me da, pero, ah, pues, pues, pero pues, seguir más, ¿eh? transformando el mundo con gente como vosotros a mi lado. Pues muchísimas bien, gracias. Nosotros queremos seguir transformando el mundo con gente como tú a nuestro lado que venga a contarnos las cosas tan interesantes que nos contáis. Así que muchas gracias, Julia Salsas, periodista y creadora de Las Consentidas, eh, Human y Espacio con Sentido Común, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Eh, gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias, Julia. Julia, ¿nos presentas a nuestra segunda invitada? Pues sí, Fernando, tenemos ahora por Zoom desde Puerto Rico a Debilin Tardig Reyes, gerente de comunicaciones de Discover Puerto Rico, organismo de promoción turística de este destino caribeño, madre mía, me iba ahora de cabeza, la verdad, para que nos hable de esta isla como, conocida como la Isla Bonita y de los atractivos tanto turísticos como culturales que ofrece al visitante. Gracias, Dabelín, por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Es un sueño para nosotros tenerte y poder conocer cosas de Puerto Rico que nos vas a contar muy interesantes. Pues eh, nos la presentas. Pues si te parece. venga, ¿eh? perfecto. venga Pues allá voy. Pues mira, eh, Fernando, Davelin eh, Tardí Reyes es una apasionada profesional de la comunicación, con amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación en diferentes industrias, graduada con honores de la Universidad del Sagrado Corazón. Y tiene una licenciatura en comunicaciones con especialidad en periodismo. Otra y del o, gremio, o sea, otra. Es que somos todos periodistas, oye. Lo bueno abunda, ¿eh? esto hay que decirlo. También posee una maestría en relaciones públicas y comunicaciones integradas. Y actualmente, Dabelín es miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico, la AREPR. -E ARPR. Exacto. Y cuenta con la licencia de relaciones públicas también de, de, de esta maravillosa isla. Y actualmente desempeña el cargo de gerente de comunicaciones de Discover Puerto Rico, donde lidera las estrategias de comunicación y relaciones públicas de la organización. Anteriormente, Davelin trabajó como gerente de comunicaciones y operaciones para la startup educativa uh, para una startup educativa en Puerto Rico. Discover Puerto Rico lanzaba y mmm, ya de, de, me dirijo a ti directamente, Davelin. Eh, Discover Puerto Rico eh, se me ha ido el santo al hacer la puntualización. Lanzaba hace poco tiempo una versión en español de su web para afianzar su presencia en los mercados de España y, Latino y Latinoamérica. ¿Son estos mercados muy importantes para Puerto Rico, tanto como el mercado norteamericano? Hola a todos y saludos desde Puerto Rico. Eh, gracias por la invitación y por tenernos. Eh, y sí, contestando la pregunta, son esenciales y muy importantes. No tan solo porque Puerto Rico es un país eh, diverso y listo para recibir a cualquier visitante, pero también porque nos conecta una historia, nos conecta una cultura y nos conecta un idioma. Así que por eso son importantes y esenciales y por eso estamos aquí invitándolos a todos a que nos puedan descubrir y visitar. Bueno, sí, en cuanto pueda. Vamos, yo me apuntaba mañana mismo. Creo que sí, yo también. ¿eh? Tengo la maleta preparada. <laughs> ¿Qué, ¿Qué podemos destacar de Puerto Rico en líneas generales? ¿eh? Después iremos poquito a poco desgranando las distintas experiencias que ofrece la isla. Cuéntanos. Bueno. Claro, en líneas generales, eh, Puerto Rico es una isla ubicada en el Caribe, es una isla llena de mucha diversidad, así que hay de todo para todos, y también llena de mucha cultura, de historia, de arte y gastronomía. Puerto Rico es un lugar con excelentes restaurantes y sobre todo con unos sabores eh, súper, súper interesantes. Así que eh, si me preguntan en líneas generales, Puerto Rico es música, Puerto Rico es arte, Puerto Rico es naturaleza y Puerto Rico es su gente. Uh -huh. eh, hay, hay seis regiones diferenciadas en Puerto Rico, región del norte o porto, Porta Atlántico, región este o Porta Antilla, región oeste o Porta del Sol, región sur conocida como Porta Caribe, región metro sin salir de la capital y su área metropolitana, eh, región centro en el corazón de Puerto Rico que incluye la cordillera central. Lo he dicho para, para acelerarlo. Eh, no te vamos a pedir que nos cuentes todo de cada una de estas regiones, pero sí que nos resumas lo más importante de cada una. ¿Qué, qué crees tú que se puede eh, destacar así a, a pinceladas? Claro que sí, eso es un reto porque hay tanta diversidad y tanta, tantas opciones que pudiésemos estar todo un programa hablando de ellas. Eh, la región norte es muy conocida porque obviamente también incluye lo que es el área metropolitana, así que aquí tienes a San Juan, tienes el casco... Y Casco Viejo, ¿no? que viene siendo nuestro viejo San Juan, tienes muchos museos, tienes también haciendas de cacao y todo lo que es eh, esas atracciones turísticas generales conocidas de la isla. Pero también en el caso de Puerto Atlántico, incluye muchas reservas naturales y, exper y experiencias y expediciones eh, de aventura, como lo son las cavernas de Camuy, que vamos a estar hablando un poquito más de ellas, y también ríos y cascadas que se encuentran disponibles para visitantes. La región este es súper conocida por el yunque y por nuestro bosque nacional, pero también porque es el, el lugar más accesible para poder llegar a nuestra municipio como lo es Vieques, y también hay muchas paradas gastronómicas en el in-between que son interesantes para poder disfrutar. Uh -huh. Sobre la región oeste si lo podemos definir. Los mejores atardeceres los vas a ver por allá, así que una costa muy bonita con playas eh, espectaculares. La región sur, de donde soy, eh, incluye mucha historia y mucha cultura. Eh, se hace ron, se hace el rondo cu, y también es el lugar y la cuna de la plena, uno de nuestros eh, ritmos musicales. Y hay mucha arquitectura por descubrir en esa área. La región centro define lo que es la autenticidad de nuestra isla, es eh, donde puedes ver desde montaña, vista Espectaculares, hasta disfrutar de experiencias gastronómicas muy auténticas. Así que creo que ahí resumí un poquito de todo lo diverso de nuestras regiones. Mm -hmm. Y además, eh, perdona Julia, eh, lo hablaba con Xiomara. Eh, Puerto Rico tiene un cariño especial a España, ¿verdad? Correcto, nos conecta una historia y una cultura, así que definitivamente es algo que lo podrán ver desde la arquitectura hasta algunos de nuestros platos. Tenemos muchas influencias españolas, incluso hay varios lugares que enseñan flamenco. Así que eh, definitivamente nos conectan muchas, muchas cosas. Uh -huh. eh, Davelin, ¿qué podemos destacar? Aunque has hecho, pues bueno, un, un eh, un tour ¿no? por, por todas las zonas de, de Puerto Rico, de, de, de la zona centro, ¿no? ¿Qué que, que que, que, que de San Juan de Puerto Rico? ¿Qué ofrece al visitante desde el punto de vista del arte y la cultura que tú estabas señalando, que, que teníais muchos museos, ¿no? No, pero las... si no me equivoco, eso es la zona metro, ¿no? Ah, la zona metro, ah, bueno, bueno. es que yo no no conozco Puerto Rico, ¿eh? perdón. <laughs> ¿Y las playas de arena doradas, eso me las imagino también o qué? Eh, no, 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 no. es que, eh, Porque me estaba visualizando a mí misma allá en bikini. Es que San Juan tiene oh, que Dios ser, mío, que San tiene que que ser un, una pasada porque lo, lo comentabas antes: el barrio viejo, eh, la gastronomía y sus playas, porque eh, tiene playas. Correcto. ¿Qué, nos, ¿Qué destacarías? Van a tener que visitarnos porque hay mucho que descubrir. Y las playas están. En el área de San Juan, eh, tengo que señalar, obviamente, además de Viejo San Juan, hay museos, como lo el Museo de Arte de Puerto Rico, hay un museo del diseño, hay museo contemporáneo y hay un museo de las Américas que está ubicado en el Viejo San Juan, que es un, es una joya, porque incluye una de nuestras, eh, una de las colecciones afro. Eh, antillanas caribeñas más grandes de la región, pero que también incluyen lo que son nuestras tres razas y puedes conocer eh, mucho más a fondo todo ese toda esa esa andamiaje cultural. Que, que nos define como puertorriqueños. También puedes hacer desde un kayak en la laguna del condado hasta ir a la placita de Santurce a bailar salsa, que es algo súper cultural y súper eh, conocido de Puerto Rico. Y también tienes atracciones innovadoras y modernas, como lo es el Distrito de Imóvil, que es un centro de entretenimiento. Con múltiples eh, ofrecimientos para los visitantes. Así que también tienes playas como El Cambrón y otras más. Eh, San Juan es muy diverso y aunque es eh, nuestra capital, incluye muchos ofrecimientos para todo tipo de visitantes. Ah, has dicho Plaza Santurce. La Placita de Santurce es un lugar súper reconocido porque durante el día en nuestro, nuestra plaza del mercado y durante la noche se convierte en este lugar lleno de muchos restaurantes abiertos, de barras y sobre todo mucha música. Así que la ah. gente usualmente va, eh, se da su traguito, se da su comidita y también de paso baila un poquito de salsa. Lo decía porque Santurce es una ciudad eh, muy conocida en el País Vasco. Y Santurce es uno de nuestros eh, condados, por así decirlo, en San Juan, que aglomera mucha cultura, mucho arte, hay muchos murales. Así que es un lugar que deben de visitar si estás en San Juan, porque definitivamente incluye esa parte artística de nosotros y también de nuevas generaciones que han ido plasmando eh, su arte a través de todo el, de todo el condado. Vamos a ir descubri descubriendo, ir descubriendo norte, cositas. ¿eh? Porque sí, a ya ver. que estábamos hablando del País Vasco, que es el norte de España, pues vamos a ir hacia el norte de Puerto Rico y, y hablamos de la ciudad de Arecibo. ¿Mm? Arecibo está la cueva del Indio, ¿no? Y, y bueno, se, es, es, recibe su nombre de los petroglifos indígenas precolombinos que se encuentran en las paredes y que está rodeada de espectaculares acantilados. Esto debe ser una preciosidad, ¿no? Correcto, lo es. Y es un lugar también muy visitado por visitantes eh, y definitivamente eh, incluye y resalta lo que es nuestra, nuestra raza indígena. Eh, que fueron esos taínos, ¿no? Así que Arecibo cuenta con varias cosas también y lugares bien bonitos para poder eh, descubrir y definitivamente para dar gastronómicas bien interesantes. Yo siempre recomiendo que se den una vueltita por la plaza que alberga varios restaurantes y también mucha historia. Así que hay de todo. Creo que es un, es un pueblo que puedes visitar, que vas a poder ver desde playas hasta lugares icónicos, históricos y también vas a poder disfrutar de varias experiencias gastronómicas. Y esos petroglifos en las cuevas? espectaculares y están intactos. Así que es un lugar que debes de ir al menos para tirarte una foto y poder ver eh, esos petroglifos allí. No, no, si nos estás poniendo, como se dice aquí, los dientes largos, vamos a tener que ir. Oye, para los amantes de la naturaleza, hablabas antes, tenéis paraísos naturales como el Bosque Nacional del Yunque, la única selva tropical del sistema forestal nacional de Estados Unidos, porque para quien no lo sepa, eh, Puerto Rico es estado asociado a Estados Unidos. Un ecosistema de gran, bio, de gran biodiversidad. Gigante, único y espectacular. El yunque está ubicado en la zona este de la isla, en el pueblo de Luquillo, pero también recorre varios eh, pueblos y este sistema incluye una belleza increíble, desde cascadas hasta senderos que los visitantes pueden seguir y guiar vistas increíbles. Pero también es el lugar donde puedes conseguir y conocer más sobre nuestras especies, eh, y en especial la cotorra puertorriqueña, que es nuestra ave insignia en Puerto Rico. Uh -huh. Bien. Y háblanos del refugio nacional, de vida silvestre, de Cabo Rojo, que también y las salinas, que también debe ser una preciosidad. Bueno, yo estoy aprendiendo de mucha geografía y mucho de todo, ¿eh? así que muchas gracias. No, no, es, que, es que tiene mucho que ofrecer. Me doy cuenta Rico. de lo inculta de o de lo, de lo, de lo, de lo ignorante que soy sobre Puerto Rico, así que. No te preocupes, que más inculto e ignorante soy yo y aquí, y aquí estoy. <laughs> La verdad es que, que siempre he oído hablar de, de, de esa maravillosa isla de ese país y, y bueno. No, y fíjate que le llaman, llaman la Isla Bonita, tiene. pero bueno, uh -huh. nunca te paras a pensar por qué se le llamará la Isla Bonita, pero bueno, nos lo estás descubriendo poco a poco. Uh -huh. Te decía que nos hablaras del refugio nacional de vida silvestre de Cabo Rojo y las Salinas. ¿Esto qué es? Claro que sí. El Refugio Nacional de la Vida Silvestre y la Salina son unas reservas naturales que están en el área de, de Cabo Rojo, es un pueblo costero en el suroeste de la isla, que te permite ir y conocer por qué allí se da la sal. Así que vas a poder ver, bien interesante, hay un centro interpretativo que te explica el por qué se da en esa zona eh, y también vas a poder ver eh, la, la alta eh, densidad de sal hace que el agua se vea rosado. Así que es un, es un lugar espectacular, muy hermoso, que definitivamente se debe visitar. Igual que también hay muchas reservas y playas muy cercanas a esas zonas que son preciosas y es pues, porque es un área costera bien específica en la isla. Mm -hmm. También eh, tenéis piscinas naturales, ¿no? Una de las más famosas de Puerto Rico es eh, el Charco Azul. ¿Por qué se llama así? porque así mito se ve, azul y hermoso. Así que ese está ubicado en Mega Baja, es un pueblo en el norte de la isla, muy conocido porque pues también eh, es el pueblo natal de Bad Bunny, el artista urbano. Así que este pueblo también está cerca de Manatí, que también aguarda otras playas cristalinas y es un área muy bonita si tienes la oportunidad de, de descubrirla y sobre todo visitar las playas que allí están ubicadas. Ajá. Charco Azul, mmm, deducimos que es una playa. Es una playa, pero la forma en cómo está eh, creada, ¿no? la forma en cómo está hecha, se ve como si fuera un charco, como si fuera una piscina. Muy bien. Bueno, yo eh, me estoy preguntando, para ir a Puerto Rico, ¿hay alguna temporada específica? ¿Se puede visitar durante todo el año? Eh... ¿Tenéis una temperatura más o menos e igual durante todo el año? ¿Varía mucho? Sí, Puerto Rico es verano todo el año, obviamente. Sin embargo, tengo que admitir que se está buscando una temperatura un poquito más fría. Este es el tiempo de venir, viene siendo entre enero y marzo. Eh, eh, una temperatura, un perdona, poquito, uno, un, un poco más fría que son 23 grados. <laughs> nosotros lo medimos por Fahrenheit, ah. pero eh, acá ahora mismo puede estar en los 85 y para nosotros eso es frío. Obviamente, en el centro de la isla puede bajar entre 65 y 70 durante el periodo de Navidad. Estamos hablando no. de grados Fahrenheit, no, no eh, centígrados, ¿no? Pedro, ¿nos haces una transformación? ¿Lo buscas, por favor? Se nos ha ido. Pedro se bueno. ha ido. Pues bueno, no lo sé, pero me, supongo que son 18 grados Ajá. o una cosa así. Centígrados, sí. Pues vamos a seguir. Eh, También tenéis otra reserva na natural, las Cabezas de San Juan que cuenta con espacios naturales como la Zanja, otras tantas piscinas naturales, perdón, otra piscina natural que decís que es una joya escondida. Definitivo, eh, y, y es una maravilla de lugar, las Cabezas de San Juan, y son una reserva natural que se puede explorar a través de la Organización para la Naturaleza. Y al igual que las Cabezas de San Juan, hay otras reservas que los visitantes pueden contactar a través de esta organización eh, para poder descubrir y explorar. Así que, definitivamente, es algo que para aquellos amantes de la aventura y de la naturaleza, eh, son lugares que se deben de considerar una la vida. Pedro, te decíamos que por favor nos buscaras a ver si lo puedes mirar la transformación de 85 grados Fahrenheit a, a, gra, a grados Celsius, los que usamos aquí. Y ibas a preguntar, Julia. Pues sí, yo quiero, soy muy preguntona. Y estoy tomando, estoy tomando apuntes, que sepas, ¿eh? todo lo que estás diciendo lo estoy poniendo aquí en mi libretita, porque cuando vaya a ir a Puerto Rico lo voy a experimentar todo y voy a hacer este viaje completito. Eh, aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención ¿no? de que si quieres tener una aventura subterránea, también, también puedes, ¿no? En, en, en Utuado, ¿no? ¿Cómo son ¿Y, ¿Y cómo se formaron estas cuevas de esta zona? ¿Y qué tipo de aventuras ofrece? ¿Si hay espeleología? hay ven en cuevas? Eh, cuéntanos. Sí, eh, Utuado es un pueblo que queda en el centro de la isla y, y, y lo recorre también un río que se llama el río Tanamá y esa es la expedición del río Tanamá en esa expedición es toda una aventura porque te permite de, de escalar y ver las cavernas que hay en tu sistema y también puedes hacer tubing en cuevas así que te montan en una balsa y tú puedes ¿verdad? Eh, disfrutar de un poquito de ese río Tanamá que es gigantesco y muy especial para nosotros y definitivamente ver todas esas bellezas que tiene Utuado eh, como que al estar ubicado en el centro de la isla pues tiene una, una peculiaridad y unas bellezas naturales muy 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 específica uh -huh pues eh, aquí nos han dicho ¿eh? que 85 grados fahrenheit son 28 grados centígrados y, y, que, y que vosotros tenéis frío con veinticinco grados veintiocho grados. tú sabes qué temperatura tenemos hoy y está y está bien? Pues como 11 grados en y, Madrid. Y hemos amanecido como con 6 grados, más o menos. Y, eso, y, y, y hace calorcito, o sea que yo me quiero ir ya... Bueno, te estamos en hablando, Rico, ¿eh? te estamos hablando en, en grados Celsius. Eh, imagínate, si 85 son 28, eh, pues 6 grados está muy cerca de, de lo que sería el cero, que para nosotros es el... ya... Ahí bajaría a menos y bueno, pues hace fresquito por las mañanas. Luego, la verdad es que se queda el día muy agradable. Sí, por pero menos. 28 grados no nos alcanzan. Oye, a corta, a corta distancia, en barco, desde tierra firme, está la isla Culebra, con más del 20% de la isla. Eh, preservada por el refugio nacional de vida silvestre que incluye arrecifes de, de coral y una bi, bi, vibrante vida marina que lo convierte en el lugar perfecto para el buceo pa, eh, con la posibilidad de avistar tortugas marinas rémoras peces cola azul peces ángel rayas y mucho más esto es, esto es la mayoría de, lo, o sea, el, 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 lo que buscaría cualquier submarinista no Correcto. Eh, Puerto Rico cuenta con dos islas municipio, que es Vieques y Culebra. Eh, Culebra puedes eh, ir, ¿verdad? Y es de fácil acceso a través de barco o avión, igualmente Vieques. En el caso de Culebra estamos hablando por el barco de una hora y cuarenta y cinco minutos, en avión puede ser... De 25, 30 o menos. Así que es un lugar perfecto si te quieres escapar y disfrutar de una de las playas más hermosas del mundo, que es llamada Playa Flamenco. Y como mencionaste, aquellos amantes del buceo y de descubrir la vida marina, allí tenemos una reserva natural que es llamada Luis Peña, donde puedes ver desde peces de colores, tortugas marinas. Es un lugar eh, muy hermoso y paradisíaco, Así que Culebra también es un lugar que si te puedes escapar, aunque sea un día en catamarán, deben de hacerlo. Mm -hmm. Yo, yo, yo me quiero escapar, en Catamarano, también. como yo, sea. Yo me quiero escapar y, y no quiero volver. 28 grados, todo lo que me está contando, que yo ya me quiero ir de aquí, que yo no quiero vivir Oye, en, en eh, Madrid. Tenéis tantas cosas, eh, mm, por ejemplo, que se pueda acampar en la deshabitada isla de Mona, el santuario de vida salvaje más remoto y prístino, decís, de Puerto Rico, pero dado que la protección de los hábitats eh, locales son muy estrictos, eh, la, eh, es la, la principal prioridad. Los visitantes deben hacerlo de forma organizada y con un operador turístico de la localidad, ¿no? Pero existe la posibilidad de pasar eh, unos días en una isla prácticamente desierta, ¿no? Correcto. Esto es una reserva y es una isla eh, que se puede que se puede visitar, pero obviamente se debe de contactar con algún tour, un, un tour operator. Que tenga eh, la facilidad de poder recibir, eh, recibir los permisos y también orientar a los visitantes de forma eh, correcta para poder visitarla. Y definitivamente es una joya natural con, con aguas cristalinas, con especies eh, y algo hermoso. Así que es un área que, para aquellos amantes de la aventura, definitivamente es una expedición que pueden considerar también con, con un, tour operador, un operador turístico. Y luego. Si quieres volver más joven, también tienes eh, otras cosas que hacer, ¿no? Puedes eh, disfrutar de terapéuticas aguas termales, conocidas por la leyenda local de la codiciada Fuente de la Juventud de Juan Ponce de León, que se dice que tiene propiedades curativas y de enve anti envejecimiento, porque vamos, que, que ya es... No, ya sí, vamos, vamos a... Vamos y volvemos con... con que nos, 15 hagan, el años, que nos hagan el servicio completo. <laughs> Cuéntanos. ¿Qué? Correcto, eh, las aguas termales están ubicadas en el pueblo de Coamo, en el sur de Puerto Rico, así que es una parada obligatoria para aquellos que quieran, aunque sea mojarse los pies, y, y que puedan ¿verdad? disfrutar de estas aguas termales, pero también de hacer varias paradas culinarias y gastronómicas, porque Coamo es conocido porque tiene muchos restaurantes. Eh, en la zona, así que definitivamente si van de camino al sur, cojamos una parada obligatoria. Uh -huh. Oye, vamos a hablar ahora de esa gastronomía que nos apuntabas al principio. Eh, gastronomía y agroturismo culinario puertorriqueño o puertorriqueño, que ofrece la isla? Eh, como típico, la, tradicional, y, y el, innovador. Les un poquito de hambre, así que tenemos que empezar hablando del famoso mofongo, eh, que es uno de nuestros platos eh, tradicionales también lo que es nuestro plato de celebraciones o navideño que viene siendo arroz con gandules lechón asado pasteles eh, y esto es algo que todos los visitantes pueden eh, aventurar y probar en la ruta del lechón asado en calle y tenemos una ruta eh, que incluye a más de 15 lechoneras en donde puedes ir y comer nuestro plato tradicional navideño durante todo el año así que definitivamente eso es algo que deben de probar también eh, Puerto Rico es conocido porque es el lugar donde se creó la piña colada así que todo el que venga necesita aunque sea darse una piña colada ya sea con ron o sin ron Yo hay quiero... muchos restaurantes con fusiones internacionales bien interesantes y caribeñas y también Puerto Rico es conocido por nuestras famosas frituras lo que es la alcapurria las empanadillas, los bacalaitos, esto es algo que definitivamente deben de probar en Loíza que es un pueblo costero en la zona norte de la isla y obviamente el ron, estamos en el Caribe y aquí mm. tenemos muchos eh, rones de alta almegadura como lo es el Don Q, ron del barrilito Casa Bacardi tiene su destilería más grande aquí en Puerto Rico, así que definitivamente a nivel gastronómico el ron tiene que ser parte de esas eh, aventuras culinarias. Pe Abelín, perdona Fernando. Una cosa que, que se me ha quedado ahí que no sé muy bien lo que son los gandules. Porque has los hablado gandules. de arroz con gandules. Digo, perdón. ¿Qué, es que aquí un gandule es un vago, alguien que no trabaja ni hace nada. <laughs> no, el gandule es un grano verde. Eh, en inglés le llaman los pigeons eh, y son son bien auténticos de nuestra, de nuestra cultura eh, gastronómica. Así que usualmente los hacemos o guisados o se hacen eh, con un arroz. Uh -huh. eh, el pescado, siendo una isla, es parte integrante de la gastronomía caribeña de, isla bon de la isla Bonita mucho, específicamente si van por las por zonas costeras como lo es la zona oeste de la isla donde puedes comer una sabrosa langosta o también puedes comer un chillo eh, local así que definitivamente eh, es algo bien importante y con esto del agroturismo en Puerto Rico han ido creciendo eh, lo que es el, el movimiento de la finca a la mesa así que tienes fincas como Frutos del Guatagua en Manatí, que puedes conocer un poco más sobre todo lo que se está sembrando en la isla, tienes haciendas de café que puedes visitar eh, y probar nuestro café, es algo que nos define también mucho como, como, como país y como destino. También tienes haciendas de cacao, el chocolate es algo que se está dando en Puerto Rico mucho, y tienes destilerías de ron artesanal en el centro de la isla también, que si quieres probar un ron diferente, curado de forma bien... Eh, ¿Orgánica también es algo que pueden descubrir mm. a través de las experiencias de agroturismo que tenemos en la isla? Bueno, yo estoy interesado en toda la isla, pero sí que tengo ya un especial interés en tomarme una piña colada y una langosta en una playita eh, de, de color azul turquesa. Yo me apunto también. Venga, hecho. Vamos. Oye, nos quedan dos minutillos y son muchas las cosas que nos podrías contar, pero este año Discover Puerto Rico ha estado en Fitur de la mano del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, máxima autoridad de la isla. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué conclusiones habéis sacado de esta presencia en una de las ferias más importantes del mundo que se celebra aquí en Madrid? Claro, es una, fue una experiencia espectacular para nosotros como destino, definitivamente nos permitió conectar con Europa, eh, lo cual es un mercado muy importante y a nivel internacional también nos permite diferenciarnos y demostrar que Puerto Rico es una isla eh, accesible, no tanto para España, sino para otros países a, a años, eh, porque tenemos una conexión aérea con Iberia que hace que ese viaje sea súper fácil y eh, una ruta muy, muy accesible. Así que definitivamente nos ayudó también a poder ver que somos un, un destino. Con mucha eh, diversidad y mucha oferta que a nivel internacional nos permite ¿verdad? conectar con otros y definitivamente seguir destacándonos como destino e invitarlos a todos a que nos puedan visitar. Pues allí iremos. En este programa eh, nos interesa mucho la sostenibilidad y la protección medioambiental, y el señor Pierre participó también como orador principal en la inauguración del foro dedicado a la sostenibilidad en el marco de, de esta feria de IFEMA. Después de todo lo que hemos hablado, ¿podemos concluir que Puerto Rico es una isla sostenible? Una súper buena pregunta. Puerto Rico cuenta con todo un proceso de certificación de atracciones y hospederías sostenibles. Así que no, no solo nos estamos asegurando de poder contar con ofertas de, sosteni de sostenibilidad para los visitantes, pero también para los residentes, con proyectos como lo es Casa, Casa Sol, entre otros, que están poco a poco ¿verdad? ayudando a que la isla crezca ese por ciento de sostenibilidad. Así que es súper importante y, y súper interesante que hay un sinfín de atracciones eh, sostenibles que cuentan con esa certificación y que definitivamente nos están ayudando también a proveer ese tipo de experiencias a visitantes que también están enfocados en sostenibilidad y que están interesados en conocer a Puerto Rico de una forma distinta. Una última pregunta, porque también tenéis unos cielos espectaculares. Hay zonas donde la, la contaminación lumínica no existe. ¿Tenéis alguna certificación Starlight o algo así de UNESCO? De certificaciones aún no, pero sí tengo que admitir que Puerto Rico tiene tres bahías bioluminiscentes eh, de las cinco que hay en el mundo y si ustedes están buscando una experiencia para ver todas las estrellas definitivamente está una de ellas porque no tan solo vas a poder disfrutar de la bioluminiscencia pero también de un cielo estrellado magnífico igualmente en el centro de la isla y otros lugares que son remotos que puedes disfrutar de esas constelaciones y sobre todo de un cielo espectacular durante la noche pues, pues hasta aquí hemos llegado. Yo ¿sí? me quedo con unas ganas tremendas de ir a Puerto Rico Yo mañana también. mismo. Sí puede ser. Ojalá pudiera. Así que muchas gracias, David Intardi, gerente de eh, Discover Puerto Rico, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y una última cosa. Eh, tenéis una ventaja frente a otros destinos y es que sois bilingües, inglés y español. O sea que podéis acoger a turistas de todo el mundo y se van a entender perfectamente, ¿verdad? Correcto, así que los invitamos a que se escapen y nos visiten y nos descubran. Y cualquier eh, información que necesiten, desde itinerarios, inspiración, recomendaciones, visiten discoverpuertorico.com para tener más información. Y los esperamos acá con los brazos abiertos. Pues ya está. Es pues fenomenal. Yo ya tengo el bikini preparado, así que en cualquier momento me planto por allí, Dabelín. Pues estábamos <laughs> tan a gusto contigo que se nos ha pasado el tiempo, así que vamos a despedir muy deprisa. Muchas gracias, Dabelín, por haber estado con nosotros. Y disfruta de ese tiempazo que nos da mucha envidia Gracias A ver, Julia, a la carrera esto ha sido todo, escuchantes, videntes por streaming, deteros madrileños y canarios Julia, recuérdanos brevemente por favor, quienes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues hoy hemos tenido con nosotros a Julia Salsa, periodista y creadora de Las Consentidas y Humen y Davelin Tardí, gerente de comunicaciones de Discovery Puerto Rico, la isla bonita. Pues se nos ha acabado el tiempo y siempre nos cuentan cosas muy interesantes. Decir que estamos en, en Click Radio TV, que Pedro Rodríguez pilota la nave. Radiofónica y televisiva que estamos también en la televisión en TeleSUR Madrid, en Diámetro TV para Canarias y en varias emisoras. En muchas emisoras, en Radio Cadena Española Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias derecho de Paterna en Valencia, Radio Vidas en Asturias, en Alicante, bueno. Que no tenemos tiempo bueno, para Bueno, y que, y que todo. nos pueden recuperar en la web de anoche tuve un sueño, en el YouTube de Diario Salir. Así que gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. A todos y todas las oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora, saludos cordiales.